Este hecho ocurrió ayer en horario de la siesta, ayer domingo, en un domicilio ubicado en calle López y Planes al 1100 aproximadamente, donde un reconocido médico sufre un robo en su contra la propiedad, previo a violentar una abertura del domicilio. Le sustraen una caja fuerte con dinero en su interior. Al relato del damnificado, contaba con 47 mil pesos, 3 mil dólares, 500 reales, dos relojes y una llave de un automóvil le han sustraído. Bueno, está trabajando en estos momentos la Dirección de Investigaciones. Intervino también la División Antecedentes, Sección Rastros, para levantar huellas eventualmente que hubieran dejado los delincuentes. Bueno, aprovecharon estas circunstancias los ladrones cuando no había ningún morador en el domicilio. Entre horas 13 a 15, 30 aproximadamente, estiman que fue el hecho. Y bueno, estamos efectuando las primeras diligencias para esclarecer este robo contra la propiedad. Todavía no hay ningún detenido, no se identificaron a las personas. No, no, todavía no tenemos detenidos. Reitero, está trabajando la Dirección de Investigaciones por orden del fiscal. Y bueno, esperemos tener novedades en las próximas horas.